Amigos de Cuadratín, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y en esta ocasión saludo a Jorge Lomelí, político, hace muchos años y tiempo que conocemos. Adán, Jorge, muchas gracias. Te preguntaba ahorita hace un momento, eres aspirante, hay que decirlo, sí. Es aspirante al Marqués, sí. Dentro de los grupos de la izquierda queretana, de Morena, aún no se sabe si con alianza o coaligados, con... aspiras a obtener tú un lugar ahí en el Marqués, ¿no? Sin duda estamos buscando esa parte, ya dentro de la aspiración a presidente municipal, Adán. Uh-huh. Ahí estamos justamente ahorita en esa contienda que ya definirá en pocos días, 2-3 días, yo creo que ya estará definiendo. ¿Quién serán los que representen a Morena y tal vez aliados ahí en el Marqués, ¿no? Como en Querétaro, Morena no ha decidido, o sea, yo pensé que con la visita de Claudia Sheinbaum hace unas semanas... sí iba a tener la decisión, luego ya supe que no, que iba a venir Claudia Sheinbaum y no se iba a tener la decisión de candidatos a diputados y ayuntamientos, que es prácticamente lo que faltaría, ¿no? Prácticamente es eso, nada más. Uh-huh. Ya está lo federal, senadores, sí. Diputaciones federales, ya nada más faltaría lo que es lo local, diputaciones, presidencias municipales, gente valiosa, estamos en una interna, gente uh-huh. valiosa, algunos adherentes nuevos, otros ya que tenemos algunos años. Uh-huh. Yo te platicaba fuera de cámaras que ya tengo desde el 2015 que renuncio a Acción Nacional, sí, 2016 sí. Me invita dos corrientes, la que funda Morena, y en ese momento el actual presidente del 18, Carlos uh-huh. Peñafiel, y ahí comenzamos a trabajar, firmamos un pacto con Andrés Manuel, uh-huh. te acordarás, en marzo del 17, y a partir de ahí nos integramos un trabajo sin parar hasta el día de hoy. Ha crecido mucho Morena uh-huh. y tiene una gran oportunidad en varios municipios y en varias áreas también de distritos federales y en la senaduría, sin duda, ¿no? Jorge, pero Simaro, tú en el Marqués, muchísimos años, digamos, te conozco, me conoces hace muchos años, siempre buscando pues el desarrollo del Marqués, buscando el bienestar de gente del Marqués, desde una trinchera política y también una trinchera también de pues empresarial, lo has hecho tú, constructor o dedicado a todo esto, si no me equivoco, ¿no? Sí, en ambas partes, sí. Adán, estuvimos tratando pues de hacer lo mejor posible las cosas, tratando uh-huh. de dejar una marca, una huella, porque es un poco el estilo, y la parte social me ha gustado mucho. La uh-huh. parte social, política, me encanta porque es donde tienes las herramientas para poder, con políticas públicas, llegar y ayudar. Pero en donde he estado como presidente del Parque Industrial Bernardo Quintana, uh-huh. me tocó ayudar en esas dos partes, digamos, en la iniciativa privada y ya en el sector público, pues hemos tratado de hacer nuestro gran esfuerzo ahí. Sí. Hay posibilidades siempre. Parece que Querétaro tiene recursos de sobra, el Marqués es el municipio que más recursos tiene. Yo creo que es el municipio al que no hay que perderle el foco, crecimiento industrial, poblacional, empresarial, de todo tipo, y es donde muchos voltean para el desarrollo de Querétaro. Se está volviendo sumamente estratégico e envidiable ese municipio. Pues fíjate que sin duda es el que más recursos tiene. Uh-huh. Nosotros tenemos 3 veces más que el municipio de Querétaro. Poca gente lo sabe. Sí. Querétaro tiene 7,380 millones de pesos, pero se gobierna 1,200,000 habitantes. Uh-huh. Tocaría algo así como 4,600 pesos per cápita. Y lo que viene a ser el Marqués, tendremos uh-huh. hoy día más de 3,100 millones de pesos, pero aprobado en diciembre, 16 de diciembre, por el Cabildo y la Cámara de Diputados, tiene 3,000 millones de pesos. Pero se gobierna 336 mil habitantes. Fíjate nada más. Entonces dividimos y nos toca prácticamente a 14 mil pesos per cápita. Fíjate nada más. Oye, y ya que has hecho tantas estas cuentas. Como ingeniero, ¿no? Como ingeniero. ¿Con cuánto se ganó en la elección en el Marqués recientemente? 35 mil. Ganó el actual presidente. Así bueno, es, ya no actual, ya anda con ya, licencia. Con licencia, efectivamente. Ganó con 35 mil votos. Es correcto. Y es más o menos con esos han ganado elecciones en el Marqués. No, fíjate que fue un brinco muy raro. ¿A poco? Muy raro porque en la contienda anterior, en el 18, ajá. estuvo competido. Ajá. Entonces, la diferencia entre los dos partidos en ese momento hegemónicos ajá. fue de 800 votos. Pero órale. Se traslada al 2021, 3 años después, lo que tú decías, el Marqués crece enormemente. Sí. Estamos sobre una tasa de crecimiento de 3.1-3.2% anual. No tiene ni Querétaro ni Corregidora, lo tienen. Entonces, esto dio un volumen también de población y de órale. Población votante.
pero los números fueron un poco curiosos, ¿no? Algo pasó en el camino, finalmente se sacan 35,000. Hay una diferencia muy grande, muy curiosa, una brecha muy grande. Entonces, hoy día nuestra meta objetivo, nosotros la tenemos en 45,000. O sea, Morena. Así Morena. Se ha dado el crecimiento tan grande que es correcto. Hay que irse a 45,000. Hay que irse a 45,000, me parece que es una meta muy alta. Yo creo que rondaremos el ganador sobre 40,000, que me parece que va a ser Morena, sobre 40,000. Y la competencia sería, a diferencia de hace 3 y hace 6 años, sería entre Morena y Acción Nacional. A ver, ahorita que tocas tú ese punto, Jorge, dice, yo creo que va a ser Morena. Es bien interesante el Marqués. Muy interesante. Priista, panista, de repente van los habitantes alternando. Pero ahora entra en este 2024 un jugador muy importante que se llama Morena y aliados tal vez, donde según encuestas, según cifras que ni tú ni yo manejamos, sí, claro, o hacemos, perdón, pero dicen que ha tenido un crecimiento importante la izquierda en ese municipio. Muy, muy fuerte, hay mucha preocupación del lado contrario, porque efectivamente los trabajos, los programas que se han hecho a nivel federal por parte del presidente de la República han dado pauta no nada más a la tercera edad y a los jóvenes que normalmente no votan, sino también a una población que ve que pues, el presidente está haciendo acciones a nivel República Mexicana, que ha favorecido muy bien a las clases que nunca se habían favorecido desde Lázaro Cárdenas. Me parece que era mucha retórica y hoy día la gente lo ve en sus bolsillos reflejado no nada más en estos programas fuertes, sino también hay estabilidad. Y me parece que también un gobierno que ha gobernado ya durante varios periodos también deja ya un cansancio. También naturalmente hay un desgaste y más sobre todo cuando se trata de en los grupos de ejercer la misma línea y un poco heredar esa acción. Entonces la gente ya no lo alcanza a ver de una manera democrática, no internamente en ese partido, pero también la población en su gran mayoría, muchos vienen de la Ciudad de México. Querétaro tiene una inmigración muy fuerte de la Ciudad de México y el Marqués hoy día es de los tres top a nivel nacional, el Marqués de nivel de crecimiento y aquí en Querétaro es el primer lugar. Entonces esto ha venido a fortalecer obviamente ese crecimiento de gusto porque la gente de la Ciudad de México va con Morena en su gran mayoría, ¿no? Sí. Y esto ha fortalecido aquí junto con los programas y algunas otras acciones el desgaste propio del partido ha favorecido para que nosotros como Morena tengamos una opción que no la tuvimos hace 3 años. Sin embargo, veo que también, y hay que decirlo, en el Marqués, como Querétaro, pues mucha gente, los actores políticos se conocen, son adversarios, pero lo hacen con respeto. Hace algunos años lamentablemente no, pero hoy como que veo un ambiente pues más respetuoso, sí de adversarios, sí señalan, sí se critican. Sí, no somos como en algunos otros estados, históricamente Guerrero, Chiapas, en donde hay situaciones que van más allá, digamos, de la contienda natural, de una lucha, ¿no? Efectivamente, sí. Hay contrastes, hay críticas, pero dentro de lo que viene a ser parámetros, ¿no? ¿Qué hemos criticado nosotros? Siempre la entrega exorbitante, digamos, y abuso del gobierno para favorecer el voto. Es una crítica, pero lo hemos abierto. Decimos en tal lado, tales entregables que me parece que no se deben de hacer, se favorece al esquema hoy que está manejando el candidato oficial, en fin, todo esto. Y también nos regresan sus comentarios, pero estamos, digamos, en una parte de crítica democrática propia de una ciudadanía madura, ¿no? Entonces, ese entendimiento nos da pauta para trascender, digamos, en una lucha propia que me parece que no hay en muchos lugares fuera de lo que es el esquema de una lucha intensa, propia, natural, encarnizada, te diría, pero con ese parámetro de respeto. Tú, al Marqués, ¿qué le ves? ¿Qué le duele hoy? ¿Movilidad, agua, seguridad? ¿Dónde está el mayor problemática del Marqués? El Marqués tiene una composición curiosa. El Marqués tiene desarrollos habitacionales de mucha economía. Está el Campanario, está Cibata, está Saquia, está Ciudad Maderas. Y están también en desarrollos el nivel bajo, económicamente hablando, de casas populares. Están Los Héroes, están Haciendas La Cruz, está Paseos del Marqués
y un sinfín de desarrollos. Pradera y demás. La Pradera, que es de los más antiguos, junto con Héroes, tiene 18 años, ambos. Entonces, su problemática es distinta, pero la que prevalece es la inseguridad, comentado por ellos. Otro tema es la falta de agua, curiosamente para el Marqués, que era portador histórico. Nos daba el agua acá. Oye, desde toda la vida, porque es el primer asentamiento queretano ahí, y bueno, en el primer tercio del siglo XVIII, 1725, comienza el proyecto del acueducto. 9 años después se inaugura, después de esa contaminación que había con toda la parte que se hacía en el río en forma artesanal de curtir la piel y la gran mortandad que hubo en aquella época de contaminación. Es increíble que hoy día no tengamos agua, inclusive en los desarrollos que normalmente tienen recursos. Entonces, ese es uno de los problemas principales. Otro, la falta en el transporte público de puntualidad, faltan camiones, las rutas son ahora ya 2 o 3 rutas que tienen que transbordar y la gente se queja de ello. Otro tema me parece que también es la calidad de las obras. Eso lo están manejando también la población que hacen obras. Comienzan las fugas de agua como en Chichimequillas, o el desgranamiento de canteras o algo que no son propias de la cañada y que no son de la calidad tal vez que se requiera. Entonces, parece que en ese orden el tema de la seguridad, el tema del agua, el transporte público y sobre todo, voy a hablar caso concreto de Cibatá. Cibatá tenemos una población aledaña del mar que es muy fuerte. Sí. Se hizo un acceso ya en la parte de que baja hacia Chichimequillas para tener un acceso poniente, le llaman acceso poniente, en donde la gente que labora domésticamente y que va a hacer obra entra por ahí, pero no hay transporte público. La gente tiene que pagar taxi, tiene que pagar Uber, tiene que pagar un mecanismo ahí de juntarse con algunas personas. Ahora que lo dices, Milenio, que tiene parte del Marqués también. Una parte, la parte... También es lo mismo, ¿eh? No hay transporte. Vas casi en todas las zonas muy pegadas a lo que es la parte laboral y es la misma problemática, ¿no? Sí es un problema serio el Marqués. Bueno, a ver, y complemento rápidamente, sí tenemos mucho dinero, tenemos la cuenca lechera más grande del estado, nosotros aportamos el 75% de toda la leche del estado, ¿no? Y la que se exporta a través de las grandes marcas, ¿no? Tenemos nosotros el aeropuerto prácticamente contenido entre Colón y el Marqués, en activación administrativa la tiene mucho el Marqués. Tenemos grandes recursos naturales, 2 grandes presas, pero me parece que el Marqués, en contraste a lo que debe de tener, no, hoy día no lo tenemos. Hoy el Marqués me parece que se está rezagando, a pesar de que crece, no se desarrolla, no tenemos ese punto de equilibrio, ¿no? que se requiere en el tema de la vivienda, en el tema del agua, en el tema de la comunicación. Entonces son temas muy importantes, son retos buenos, porque el Marqués pues, tiene un crecimiento importante, pero también necesitamos la infraestructura educativa, que también hoy día ya se saturaron, porque llegan los desarrollos. Entonces las comunidades primitivas, las comunidades de origen, ya no pueden llevar a sus hijos ahí porque ya no caben. Entonces los pasan a otras comunidades, inclusive fuera del municipio de Querétaro, y está contrastante, ¿no? Tenemos per cápita también más industrias que lo que tiene Querétaro, per cápita. Sí. Pero no nos sirve de mucho, Adán, si la gente no puede llegar rápido a su población, si no tiene acceso también a salarios importantes, porque pues, no tenemos infraestructura para que la gente termine sus carreras o para que termine preparatoria inclusive, y eso genera un problema, digamos, en donde sí aportamos obreros, no es malo, especializados también, pero necesitamos puestos, obviamente ejecutivos, y que la gente del Marqués lo pueda acceder, ¿no? Claro. Imagínate, va mucha gente a Querétaro, viene mucha gente de la Ciudad de México. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esa movilidad en tráfico, en horas hombre? Bueno, necesitamos obviamente a la gente de ahí capacitarla para que ellos vayan a trabajar su destino, que sean cortos los destinos, ¿no? Entonces, el Marqués tiene un futuro bueno, pero hay que arreglar muchas cosas. Pues, Jorge Lomelí, te agradezco mucho la conversación. En los próximos días ya veremos qué decide Morena, sus aliados posiblemente allá en el Marqués, en cuanto a fechas, encuestas, designaciones. Me quedó claro a mí que Morena lo ha dicho, va a ser encuesta o designación. Es correcto. Dependiendo lo que suceda al interior de ese partido, ¿no? Es correcto. Efectivamente, parece que ahí ya se va a definir. No podemos esperar más. Todos estamos esperando que en estos días ya salga el resultado y trabajar ya en una forma oficial.
Y obviamente hay mucho trabajo que hacer. Se ha venido trabajando en equipo, en estructura, pero necesitamos conjuntar obviamente ya muchos elementos necesarios para poder salir a ser realmente competitivos, ¿no? Y estamos esperando ya en breve, no creo que tarde más de una semana la determinación. Estaremos pendientes, Jorge. Adán, agradezco mucho. Al contrario, Adán, muy amable. Gracias. Amigos de Cuadratín, nos vemos en la próxima.